Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Por el mayordomo, así en los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. De todo linaje
confusión, llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno para abrir. Séptima trompeta
ellos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Esposa de José, con Manasés y Efraín, Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a en ese tiempo hace nada una gentil
Mientras ella huía de atar la palabra,
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo más y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura y podamos comprender y entender de acuerdo a su palabra y en el día que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Tú dijiste en la Biblia que un poco más y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis porque yo estaré contigo y yo con vosotros, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos encontrarnos directamente a través de tu palabra con tu Santo Espíritu, Padre, porque tú dijiste después de que ya se cumplió. Cuando los misterios fueron abiertos, Señor, como dice Apocalipsis 17, luego de que se cumplió también Apocalipsis 10, 8 al 11 de nuestra realidad, tú dijiste en Apocalipsis 22, 10, y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh, Padre amado, entonces debemos manifestar tu palabra en este último tiempo, Padre. Señor, Dios Todopoderoso, bendito sea, Señor, tu nombre, que tú en esencia de cada uno de nosotros, porque el germen de Dios es nuestras almas en nosotros, Señor. Entonces queremos que en esta tarde nos guíe, Señor, para la lectura y tener este compañerismo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura inmediatamente. La lectura se titula Preguntas y Respuestas, entre paréntesis, Dios siendo malentendido. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de julio del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 60 y nos vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. En el párrafo 60 dice, ahora la persona pregunta aquí, en la línea de oración, eso ha de haber sido que alguien tal vez en la línea de oración, tal vez hermano Neville o en alguna otra iglesia o de donde sea esto, que en la línea de oración este hombre o en reuniones de sanidad divina, tal vez haya sido en las reuniones del hermano Robert, las reuniones del hermano Allen o alguien en mi reunión o de alguien más, yo no sé, pero donde haya sido. A lo que Pablo se está refiriendo es a un mensaje que es dado a la congregación. Que sean tres, porque el mensaje de Dios está dando un mensaje, tratando de dárselo a la congregación. Mientras que un hombre en la línea de oración, él está profetizando a un individuo, no a todos. Eso es así. Yo he estado fuera de orden, mas mis líneas de oración ven. Cuando son 30 o 40 de ellos en una noche, ven, si uno le está profetizando a un individuo. Pero este hombre está profetizando para todo el cuerpo, que hayan dos o tres mensajes y luego que paren. Aunque el Espíritu Santo todavía quiera hablar, espere un momento, dé a la palabra oportunidad de salir. ¿Ven ustedes? Y luego, realmente el hablar en lenguas debería de hacerse antes o después de la palabra. Nada deberá interrumpir a la palabra mientras está siendo predicada. Sin embargo, pondremos eso en orden después cuando los espíritus y los dones empiecen a perfeccionarse. Estamos hablando ahorita sobre la seriedad de la iglesia pentecostal. Me refiero a la real iglesia pentecostal. Y estamos contentos que Dios todavía vive y reina y nos habla. Amén. Párrafo 61. Ahora, pero si es como, por ejemplo, si la hermana aquí nos diera un mensaje en lenguas o profecía. Y la dama sentada enseguida de ella quiere un mensaje, diera un mensaje en lenguas y profecía. Y la dama enseguida de ella, alguien allá atrás, alguien diera un mensaje o una profecía o lenguas. No hay duda que casi todas ellas están hablando de la misma cosa, de la urgencia de Dios, queriendo decir algo, llamando a un individuo en la iglesia a que haga algo o algo que él quiera que se haga. Ahora, por ejemplo, se llama la línea de oración y el hermano Neville o yo mismo o cualquier otro ministro se dirige a un individuo. Eso no es para todo el cuerpo, es para ese individuo. Y el Espíritu de Dios viene sobre él para decirle algo a ese individuo. Entonces dígaselo, porque él no le está hablando a la congregación. Él está hablando a ese individuo, no a la congregación. Así que eso está bien. Párrafo 62.
Muy bien, querido hermano Branham, ocasión tras ocasión el Señor me ha mostrado cosas en sueños. Él me ha mostrado cosas relacionadas a mi hijo, el cual está en la marina, las cuales mi hijo me dijo que eran secretos. Él me ha mostrado la muerte de personas y los secretos de los corazones de la gente. ¿Es este un don de Dios? Cuando Él me muestra en sueños los corazones y las mentes de la gente, todo ha acontecido igual como el sueño me lo mostró. Sí, mi hermano o hermana, quien quiera que sea, el Señor le bendiga. Eso es, para mi opinión, el don de Dios. Es un don de Dios. ¿No sabe usted que la Biblia habla de sueños? José, ¿cómo él soñaba sueños y los interpretaba? ¿Y cómo otros soñaban sueños? Esas cosas son de Dios. Ahora, si son de Dios, siempre serán verdaderos. Siempre sucederá exactamente de la manera que él dijo. 63. Y ahora no, si usted empieza a jactarse, eso se apartará de usted, ¿ve? Solo sea reverente y dulce, y cuando él muestre algo a usted y es algo que usted debe decirle a alguien, algo que ha hecho mal, no se vaya a parar a reprender a esa persona, sino que vaya usted y dígale, hermano, hermana, usted sabe, el Señor me dijo la otra noche que usted estaba haciendo cierta cosa mal. Y si esa persona dice, tú estás equivocado, es una mentira, yo no hice eso. Entonces la cosa que debe hacerse es ir y decir, Padre Celestial, ¿estaba eso errado? Ahora, si esa persona le estaba diciendo a usted la verdad, entonces usted tiene un espíritu de error. Pero si esa persona estaba mintiendo y sí lo hizo, Dios lidiará con esa persona. ¿Ve? Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Ve usted lo que ella hizo al hacer eso? Ha blasfemado en contra del Espíritu Santo, negando lo que el Espíritu Santo llamó a su atención. ¿Ve? Así que esa es la cosa errada. Párrafo 64. Hermano Branham, ¿cómo puede una iglesia danzar, gritar, hablar en lenguas y dejar que el Espíritu, vemos, espera un momento, y perderse en el Espíritu y muy raramente leer la Escritura? Yo no lo entiendo. Ni yo tampoco. Ven, gritar, danzar, hablar en lenguas y ni siquiera leer la escritura. Yo digo esto, recuerden, es William Branham, lo cual pudiera estar millones de millas errado. Yo creo que la mayoría de la gente, un hermano me hizo esa pregunta hoy, era algo relacionado con esto. Decía que cuando ellos van a orar por los enfermos, tal vez un hermano ora por uno y a los demás los pone a cantar o a danzar en el espíritu, creyendo que esto trae poder entre la gente. No, yo personalmente creo que eso está mal. 65. Yo creo que una persona que viene a una reunión de sanidad es como venir para ser salva. Debe venir reverentemente, creyendo. Toda persona allí presente, no gritando y danzando, sino al ver a su hermano o hermana ir al altar para pedirle a Dios misericordia, debe inclinar su rostro y orar. Dios ayuda a mi hermano mientras el pastor ora por él y lo unge. Permite que el Espíritu Santo venga sobre él y le dé fe para creer por su sanidad. Él es un precioso hermano, ella es una preciosa hermana. Está orando por él en lugar de solamente cantar, gritar o danzar. Pero vemos tanto de eso en nuestras reuniones pentecostales. Es una constante. Yo creo que es una adoración. Yo verdaderamente creo que ellos están adorando a Dios. Sí, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo creo en hablar en lenguas, en gritar y en danzar. Yo creo todo eso. Sí, yo creo que todo lo que ellos hicieron en la Biblia es tan bueno hoy como lo fue entonces. Seguro, pero yo creo que tiene su tiempo y su orden. Ahora, la gran bendición está en proceso y la gente está gritando y la gloria del Señor está cayendo. Y la gente quiere gritar y hacer lo que el Espíritu les dice que hagan. Háganlo, eso está bien. Pero cuando un hombre viene para ser sanado, donde se implica la cuestión de vida o muerte, yo creo que deberíamos ser reverentes y hablar con el Padre y hablarle a favor de este hermano, en lugar de estar adorándole. Digámosle, Padre, yo soy un adorador tuyo, yo te amo. Tú sabes que sí, yo he expresado mi amor por ti, ahora estoy expresando mi fe a ti. Ayuda a mi hermano a que sea sano. ¿Lo harás, Padre? Yo creo que ustedes obtendrán mejores resultados haciendo esto. Verdaderamente lo creo, en reverencia al Espíritu de Dios. Párrafo 66.
Estas podrían estar erradas por cientos de millas, pero yo espero haberlas contestado, es decir, haber traído un poquito de luz. Creo que ahora tengo una idea de lo que está en sus mentes y les voy a decir algo. Un poco después quiero pedirle aquí al pastor que él venga y me ayude. Tal vez pueda venir y reunir a toda la gente que tiene el Espíritu de Dios sobre ellos en la forma de dones y hablar un poco al respecto. Tal vez pueda ayudarles a subir la escalera un poquito más y así llegar un poquito más cerca de Dios con solo y establecer más orden en la iglesia. Yo he estado observando. Me parece maravilloso. Y cómo amaría verlo moverse y moverse y moverse y moverse y moverse y moverse. Y mientras escalamos, no permitan que Satanás se meta. Ah, que sí, es listo. Y no traten de ganarle, no traten, porque ustedes no pueden, solamente dependan en Dios y continúen caminando humildemente y Dios lo hará. Y ustedes se darán cuenta que Dios los usará más y más y más de esa manera. El Señor los bendiga. Párrafo 67. Tenemos tiempo para 20 minutos de predicación. La congregación dice amén. Gracias, gracias. Yo creo que eso fue suficiente como para que empiece Benjamín. Muy bien. Abramos la Biblia en Salmos por un momento. Parece que el Señor me ha dado un pensamiento pequeño aquí que me gustaría expresar a todos ustedes esta noche, a manera de un sermón, si me permiten, solo unos cuantos minutos. Yo sé que está caluroso y también aquí arriba está caluroso, pero recuerden, no nos reuniremos tal vez hasta el miércoles por la noche, así que estemos en espera y antes que cantemos ese hermoso himno antiguo, bendita sea la unión que enlaza, hablemos acerca de la palabra escrita. Estas preguntas como que nos dejan en un estado de tensión nerviosa. Salgámonos de eso y hablemos de la palabra. Inclinemos ahora nuestros rostros otra vez por un momento. Párrafo 68. Padre Celestial, con estas preguntas, yo he tratado de saber lo que la gente tiene en sus corazones, buscando saber si ellos van a preguntar sobre esto o sobre aquello. Veo, Señor, que están deseando dones espirituales, y aquellos que tienen dones espirituales están preguntándose cómo operarlos. Para algunos es traer gran luz en la iglesia, para otros es una pregunta. Ahora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Nosotros somos tus hijos, no estamos haciendo estas cosas para honrarnos a nosotros mismos, estamos haciendo esto para la honra de Dios a través de un don que Dios nos ha dado. Oramos, Padre, que tú bendigas estos dones y los manifiestes en la iglesia. Y venga a suceder que peregrinos y extranjeros que por aquí pasen y entren por esa puerta y se sientan por unos minutos, que el Espíritu de Dios esté aquí en tal magnitud que sean conocidos los secretos de cada corazón que entre por esa puerta. Concédelo, Señor, que sea hecho con dulzura y humildad, nunca tratando de humillar ni reprender ásperamente. Sabemos que el Espíritu de Dios no es así. Así que oramos para que tú nos bendigas en todo. Bendice nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice a la gente de las otras iglesias. Y Padre, sabemos que solamente hay una iglesia y todos nosotros hemos nacido en ella. Y ruego, Padre, que tú nos sigas bendiciendo mientras leo este pequeño texto que tú me diste, estando sentado allí junto a mi escritorio esta tarde. Y ayúdame, Señor, para no detener mucho al pueblo, sino solo hablar unas cuantas palabras. Yo ruego que tú estarás en esto. Y danos un pequeño pensamiento que podamos llevarlo a casa y dar gracias al Señor por sus bondades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 69. Bien, no se olviden el próximo domingo por la mañana, Dios mediante. Ahora abran la Biblia en el Salmo 106, el versículo 7. Y va a leer más una porción, una parte de este salmo, pero es David. El por qué me vino esto a mí fue por el mensaje de esta mañana. Voy a poner aquí mi reloj y voy a tratar de terminar a las 9:30, si es posible. Bien, el versículo 7 del Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo.
Voy a leer el siguiente versículo. Pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. El Señor añada sus bendiciones. Voy a hablarles a ustedes, si el Señor lo permite, sobre el tema del malentendimiento. Dios malentendido. Lo voy a decir así. Dios siendo malentendido. Amén. Párrafo 70, por último. Ustedes saben, el malentendimiento nos mete en muchos problemas. Muchas veces la gente dice cosas que repiten de alguien más, a quien han malentendido, y eso mete a una persona en problemas. Yo creo que sería bueno para nosotros si esperáramos hasta que entendiéramos lo que se estaba hablando. ¿No piensen ustedes así? Yo sé que así sería para mí, y sería muy bueno para mí saberlo primero y luego decirlo, ven, pero siempre parece ser que somos malentendidos. Y David aquí está hablando que Israel malentendió los milagros de Dios cuando estuvieron en Egipto. Ahora, malentender no es únicamente decir, bien, yo no escuché lo que él dijo, sino ver que algo se hizo y malentender para qué se hizo. Eso es que usted está perdiendo el punto completamente. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, Dios siendo malentendido. Predicado este servicio o este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Dios siendo malentendido. Párrafo 71. Ahora, Dios no hace milagros solamente para decir, vean, yo soy Dios. Dios hace un milagro para traer entendimiento. Amén. ¿Ven? Dios lo hace con un propósito. ¿Y no se fijaron ustedes en la lectura del Salmo aquí, en este versículo 7? Yo pienso que es hermoso. Quiero leerlo otra vez. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Ven? No las entendieron. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Ven? Ellos no entendieron por qué Dios allá en Egipto obró estos milagros. Él estaba tratando de mostrarles sus misericordias. Él estaba tratando de darles a entender que Él era Dios manifestándose en sus medios. Me gusta eso. 72. En mi pequeño sermón que prediqué hace tiempo allá en Chicago, y luego creo que lo prediqué aquí, los hermanos lo grabaron en cinta. Como el águila excita a su nidada, aletea sobre su cría. Cómo esa madre águila toma a sus pequeños bebés y antes que ella los lleve a volar, estos tienen muchas plumas sueltas. Y realmente ellos nunca la han visto a ella en su totalidad, porque han estado todos agachados en el nido. Pero cuando ella se para sobre el nido y extiende sus grandes y poderosas alas, ¿qué está haciendo? Ella grita. Ella quiere que ellos conozcan su voz. Ella extiende sus grandes alas. Las águilas hembras algunas veces son más grandes. Dicen que algunas veces las grandes águilas hembras tienen alas que miden 14 pies de punta a punta. Pueden apoderarse de un becerro y volar con él. 14 pies de punta a punta. 4 metros 26 centímetros. Las alas son como el ancho de esta plataforma, de poste a poste. 73. Ella se para delante de su aguilucho. ¿Por qué? Porque ella lo va a llevar a volar. Él nunca ha estado fuera de ese nido
y ella lo va a llevar a las alturas y luego va a sacudírselo y dejarlo allá arriba para que aletee por sí mismo, para que aprenda a volar. Así que ella quiere mostrar la autoridad que ella tiene. Ella extiende sus grandes alas para posicionar sus plumas y grita, y luego las agita. ¡Oh, señor! Las plumas salen volando fuera del nido y todo lo demás. Ella está echando viento allí como un avión de propulsión. Tumba al aguilucho y tirado sobre su espaldita, mira y dice, madre, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. ¿Ves cuán fuertes son mis alas? Te puedo levantar y cargar a donde yo quiera. Soy poderosa. 74. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Israel. Usted sabe, él dijo, como el águila que excita su nidada. Esa es la misma cosa. Él encontró a Israel allá en una tierra de lamentos. Y él lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, sobre las alas de un águila. ¿Ven? ¿Y por qué estaba Dios haciendo estos milagros? Él estaba tratando de decirle a su pueblo que él era el poderoso Jehová. Y eso es lo que él está tratando de hacer hoy. Él no sana a la gente solo porque él puede sanar. Él está tratando de decirles a ustedes que él es la resurrección, que él puede sanarlo, que él puede resucitar su cuerpo. Él puede hacer lo que él quiere. Él es Jehová. Me gusta eso. Pero la gente lo malentendió. Es tan fácil que Dios sea malentendido por incrédulos, por aquellos que no quieren entender. Mucha gente trata de entender. Muchos no quieren entender. Se cierran ellos mismos y dicen, no hay tal cosa. Y yo no creo en eso. Y luego nunca pueden entender. 75. Pero un hombre que está dispuesto a entender, dispuesto a sentarse, venid y razonemos juntos, dice el Señor. Ese hombre está en posición para aprender algo del Señor. Pero la gente que siempre está asociada con Dios y el poder de Dios, es muy difícil que usted esté asociado con Dios sin estar asociado con su poder. Porque cuando usted está asociado con Él, usted es un conocido de Él o un pariente de él, y entonces usted tiene su poder en usted. Esa es la razón de que la gente no puede creer en milagros hoy en día, porque ellos no tienen nada dentro de ellos con qué creer. Tienen que tener algo adentro con qué creer. Y cuando el Espíritu de Dios está en un hombre, él dice amén a toda palabra de Dios y a cada milagro de Dios. Pero como mi madre decía, no puedes sacar sangre de un nabo porque no tiene sangre. Asimismo, usted no puede sacar fe de un incrédulo porque no hay nada allí con qué creer. 76. Un hombre dijo, yo no creo en sanidad divina. No importa lo que usted pudiera decir. Seguro, no es para él. Es únicamente para aquellos que pueden creer. Si usted va a sacar sangre, sáquela de algo que tenga sangre. Amén. Si usted va a obtener fe, sáquela de algo que tenga fe. Amén. Es. Dios usa algo que tiene fe. Él no lo envía a uno en una campaña de sanidad cuando uno no tiene la fe suficiente para creer en sanidad. ¿Cómo lo va a enviar a uno con un avivamiento, con milagros operando, cuando uno no tiene la suficiente fe para creerlo? Él quiere algo que tenga algo adentro con lo que él pueda producir algo. Él pueda producir algo. Así que el pueblo lo malentendió. 77. Noé fue muy malentendido en su día. Noé, conocido por Dios,
era un siervo de Dios, creía en Dios. Y cuando usted llega a ser un creyente en Dios, usted hace cosas tan contrarias a lo que la gente piensa que es correcto. Y hasta llegan a pensar que usted está loco. Y Noé, siendo advertido por Dios, preparó un arca para la salvación de su casa. Y la gente pensó que él estaba loco. Él no estaba loco. Fue únicamente malentendido porque estaba siguiendo la dirección de Dios. Amén. Me gusta eso. Él fue malentendido. ¿Cómo podía un hombre a pensar? Usted pudiera haber dicho, nunca ha caído lluvia del cielo. ¿Qué es lluvia? Nunca habían tenido lluvia. Dios regaba la tierra. Noé, ¿dónde está esa lluvia? Yo no sé. Muéstrame en dónde está. Yo no puedo demostrárselo. Bueno, ¿y cómo sabes que va a venir de allá arriba cuando allá no hay nada que pueda caer? Noé pudiera haber dicho algo como esto. Dios me dijo que vendría de arriba. Y si Dios dijo que vendría de arriba, Él es capaz de llevar la lluvia allá arriba y luego dejarla caer. Amén. Asunto terminado. Si Dios lo dijo, eso es suficiente. ¿Ven? Él fue malentendido porque estaba siguiendo a Dios. 78. Elías. Yo pudiera quedarme en estos temas por mucho tiempo, pero aquí tengo muchos de ellos que me gustaría mencionar rápidamente. Elías fue malentendido por su nación. Elías era un israelita. Él era un judío y fue malentendido porque siempre estaba condenando a su nación, condenando al rey, condenando a la reina, condenando todo lo que estaba alrededor. Y los condenó. Ha de haber parecido un loco. Todo era así, dice el Señor. Dios te va a castigar a ti, Jezabel, a ti, fulano y sutano. Él fue malentendido. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo a Dios. No fue a Elías a quien ellos malentendieron. Fue la obra del Espíritu Santo en Elías lo que ellos malentendieron. 79. ¿Cómo podía un hombre levantarse contra su propia nación? Blasfemar a su propia nación, corregirla y poner sobre ella las maldiciones de Dios, a la misma nación, a la misma gente con quien él vivía. Su propia raza, su mismo color, su propio credo, su misma clase. Y sin embargo, predijo los juicios de Dios y llamó sobre ellos una carestía. Él fue malentendido porque no era Elías, era Dios en Elías al que ellos malentendieron. No fue a Elías al que malentendieron, fue Dios guiando a Elías. Y ellos malentendieron que Dios era un Dios santo y que él no toleraba el pecado. Y no importa si está sobre su hermano, hermana o madre, no importa quién sea, es pecado ante los ojos de Dios y el juicio vendrá sobre ellos por esa razón. Malentendido. Párrafo 80. Daniel fue malentendido cuando todo el resto de los hijos de Israel se inclinaron ante la imagen, pero él y Sadrat y Mesat y Abednego rehusaron inclinarse. Ellos dijeron, bien, ¿qué le pasa? Toda la nación dijo, ¿qué le pasa a este loco? Todo el resto de los hebreos reconocen a nuestro Dios, lo reconocen. Ellos se inclinan cuando tocamos la trompeta, tocamos las trompetas y tocamos los salterios y todo lo demás, y tocamos la flauta. Ellos siempre se inclinan, pero ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a él que no lo hace? Es que él estaba en contacto con Dios. Amén. Ese era el asunto. Él fue el malentendido. Él fue juzgado como loco o que había perdido su mente. Eran un montón de locos, pero ellos solo estaban siguiendo la guianza del Espíritu.
Esa fue la razón que ellos fueron malentendidos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Entre paréntesis, Dios siendo malentendido. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1961. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 81 al 90. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Preguntas y respuestas del año 6107-23E, Dios siendo malentendido. Párrafo 81. Todos los profetas del Antiguo Testamento, como se levantaron y profetizaron en contra de su nación, ¿cómo profetizaron en contra del pueblo? ¿Cómo profetizaron en contra de la cosa? Poniendo maldiciones sobre ellos y haciendo cosas como esas. Ellos malentendieron. ¿Por qué? Ellos eran siervos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo la obra de Dios. Por lo tanto, fueron malentendidos. Y cualquiera que sigue a Dios es malentendido. Jesús, nuestro Señor, cuando Él nació, Él fue malentendido. Los magos, ellos fueron malentendidos. Ellos estaban siguiendo una señal sobrenatural para encontrar un rey que había nacido como rey de los judíos. Ellos sabían que se levantaría una estrella de Jacob, de acuerdo a las profecías de Daniel. Y ellos sabían que este rey sería un salvador, que él sería el rey de Israel. Y viajaron 2 años desde la India, pasando por el río Tigres, atravesando los desiertos y a través de las montañas, por todo, y entraron a la ciudad de Jerusalén en una tarde ya para ocultarse el sol, gritando, ¿dónde está aquel? El que ha nacido rey de los judíos, ¿dónde está él? Párrafo 82. Y nadie supo nada al respecto. Era una cosa extraña de que el rey de los judíos había nacido, y gente a cientos de millas sabía de ello. Y allí mismo en la ciudad en donde él nació, en el lugar en donde él nació, entre la gente donde él nació, no sabía nada al respecto. Ellos malentendieron a los magos y les dijeron, no hay tal cosa como el rey de los judíos. Nosotros tenemos un rey aquí, Herodes. Él fue malentendido en su nacimiento. Cuando nació, y María había concebido antes de que ella se hubiera casado con José, malentendido. Ellos pensaron que él había nacido fuera del santo matrimonio. No supieron que el Espíritu Santo había concebido a este niño en ella, pero fue malentendido. Era un acto de Dios y la gente lo malentendió. Todavía lo malentienden. Un acto de Dios, por lo general, es malentendido. Párrafo 83. Únicamente es entendido por gente creyente espiritual, gente que cree al Espíritu, pero fue malentendido. Los magos fueron malentendidos. Herodes lo malentendió. Cuando Herodes dijo, bien, si ustedes me dicen dónde está el niño y yo iré a adorarlo también. Él era un hipócrita. Estaba mintiendo. Lo que él tenía, él no sabía que las escrituras decían que había venido, perdón, él no sabía que las escrituras decían que debía venir un Mesías, un rey del cielo. Y Herodes pensó que sería un rey terrenal y quería matarlo para deshacerse de él. No era un rey terrenal. Él dijo que esta tierra no era su reino, pues dijo, si este fuera mi reino, mis súbditos pelearían por mí, pero mi reino es de arriba. Herodes lo malentendió. Él pensó que era un rey terrenal. Así es como ellos dicen hoy. ¿A qué iglesia perteneces si eres cristiano?
¿A qué denominación? A ninguna. No lo entienden. ¿Ven? No lo pueden entender. Ellos piensan que pertenecen a una denominación. Significa ser cristiano. Pero es viceversa. Seguro. Pero es malentendido por el pueblo. Bien. Nos dimos cuenta que Herodes lo malentendió. Él no pudo entenderlo. Nicodemo no pudo entender el nuevo nacimiento. Cuando él fue a ver a Jesús aquella noche, alguien le condenó por eso. Yo no lo condeno. Él era un buen hombre. Él quería averiguar algo. Estaba ocupado todo el día. Tal vez él estaba desempeñando su oficio de sacerdote o en alguna otra cosa. Por lo tanto, él tenía que ir por la noche. De todas maneras, él fue. Y con eso hizo más que mucha gente ahora. Pues ellos no vienen ni de día ni de noche. Pero sepan que por fin él llegó. Antes que lo condenen, ha llegado usted. Por fin él llegó ante Jesús. No lo condenemos si nosotros no hemos llegado allí. Y si usted ya llegó allí, yo no creo que usted lo condenaría a él. No, él llegó ante Jesús. Y si fue durante la noche, fue porque tal vez estaba ocupado. De todas maneras, él fue. Tal vez Jesús estaba muy ocupado orando por los enfermos y demás cosas. Y en la noche era la única hora disponible en la cual él podía conseguir esta entrevista con él. Finalmente llegó allá. Y allí se quedó hasta que consiguió una entrevista con Jesús. Y cuando Jesús dijo, él le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios, porque ningún hombre puede hacer estas cosas a menos que Dios sea con él. Jesús respondió, a menos que un hombre sea nacido de nuevo, no podrá entrar en el reino ni a mirar el reino. Y el gran rabí, el maestro de Israel, dijo, ¿yo, un anciano, entraré en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Ven. Él malentendió lo que Jesús le estaba diciendo. Él no lo captó, porque a lo que Jesús se estaba refiriendo era un nacimiento espiritual. Y él estaba tratando de aplicarlo a un nacimiento natural. Así que él lo malentendió, no lo captó. Él únicamente de la manera que la gente lo hace, al igual que Nicodemo. Muchos de nosotros malentendemos las cosas de Dios porque las tomamos y las aplicamos a las cosas naturales. Párrafo 85. ¿Cómo digamos que un doctor dice, yo no creo en sanidad divina, yo no creo que sea verdad? Yo escuché a un doctor en una ocasión decirle a una mujer en la oficina, dijo, y ella no sabía. Él quería saber qué había pasado con el tumor que ella tenía antes. Y ella le dijo, el hermano Branham oró por mí y el Señor me sanó. Y él le dijo, yo no lo creo. Dijo él, yo nunca podré creer algo así. Y él le dijo, dime, ¿quién te lo quitó? Y ella dijo, encuéntrame la cicatriz. Y él le preguntó, ¿qué te pusiste? Dijo, nada, nada en lo absoluto. Él únicamente pronunció mi nombre en la reunión y esa cosa desapareció. Y yo estaba sentado en el cuarto de enseguida, ¿correcto? Estaba sentado en el cuarto de enseguida, escuchando. Ella no sabía que yo estaba allí, y él no sabía que yo estaba allí, porque ni siquiera me conocía, ¿ve? Y allí estaba yo sentado, y él le dijo, yo había llevado a otra persona a la oficina del doctor, esto es verdad, y yo solo iba para escuchar lo que él decía, y me salí de allí con la persona que había llevado cuando me di cuenta que él no creía. Así que él dijo, yo no creo ni una palabra de eso. Dijo, yo nunca he visto algo que pueda hacer algo semejante. Simplemente no lo creo. Dijo, yo tengo que verlo antes de creerlo. Y ella le dijo, bueno, ¿y qué de mi tumor? Él dijo, yo tendría que verlo desaparecer antes de creerlo. Párrafo 86, ven, ver no es creer, ver es la sustancia de las cosas que no se ven, ven, uno primero lo cree, luego sucede, así que el hombre no era un creyente, por lo tanto todo era un misterio para él,
él no sabía de lo que estaba hablando, porque él no podía entenderlo. Era un enigma para él. La gente dice hoy, yo no creo en eso de sanidad divina. Yo no creo en eso del Espíritu Santo. Yo no creo en eso de hablar en lengua. Yo no creo en eso de gritar. Yo no creo en eso, en toda esta cosa. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque es un misterio. Usted lo está malentendiendo. Es Dios. Aquí está en la Biblia. Aquí está produciendo los mismos resultados que la Biblia habló que vendrían. Entonces tiene que ser Dios. Usted únicamente lo malentendió. Eso es todo. Dios es malentendido. Párrafo 87. Sus discípulos no podían entender sus milagros. Esa noche cuando él entró al barco y uno de ellos dijo, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Ellos malentendieron que él no era un hombre, él era Dios. Y ese es el problema hoy en día con la gente. Lo quieren hacer a él una pequeña mascota o alguien que carga el bate. Quieren hacerlo como cualquier fulanito en el campo. Él no era un fulanito cualquiera en el campo. Él era Jehová Dios. Ellos lo malentendieron. Ellos esperaban que él fuera así como uno de ellos. Él no era uno de ellos. Él era Dios entre ellos. Él era más que un hombre. Como siempre he dicho, él era un hombre cuando tuvo hambre, pero era Dios cuando alimentó a 5,000 con un pan y dos peces. Y dos panes y algunas piezas de pescado. Él era un hombre cuando estaba cansado en la popa del barco, pero él era Dios cuando él hizo cesar a los vientos y a las olas y los hizo obedecerle. ¿Qué clase de hombre es este? Él no era ninguna clase de hombre. Él era Dios manifestado en un hombre. Amén. Ellos lo malentendieron. Ellos pensaron que él era un hombre. El hijo de María, un carpintero, pero él era Dios manifestado en carne. Amén. Párrafo 88. Los soldados romanos lo malentendieron cuando lo tenían en el juzgado y le taparon los ojos con un trapo, lo golpearon en la cabeza y le dijeron, si tú eres un profeta, todos dicen que tú eres un profeta, dinos quién te golpeó la cabeza. Ven, ellos malentendieron que Jesús dijo, yo solo hago lo que mi Padre me muestra que haga. Yo hago lo que el Padre me muestra y luego hago lo que Él me dice que haga. Ellos lo malentendieron. Malentendieron su ministerio. Párrafo 89. Los judíos lo malentendieron, como Él vino para ser su amigo y salvador. Y ellos querían hacer de Él algo vil. Malentendieron su ministerio. Él dijo, la reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará porque ella vino desde partes remotas de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y uno más grande que Salomón está aquí. Pero ellos malentendieron que él era más grande que Salomón. Ellos pensaron que él solo era un hombre. Muchos de ellos pensaron que él había nacido por adulterio, que provenía de una familia mala, que tenía estos deseos y cosas, y que era un niño bastardo. Acabamos de referirnos a la pregunta. No podían aún. Ellos decían, sabemos que has nacido de adulterio. Tú tienes un diablo en ti. Tú tratas de enseñarnos. Nosotros somos rabinos. Él les contestó, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ven, ellos malentendieron. Párrafo 90 para terminar. Cuando los soldados romanos regresaron una vez, habiéndolo escuchado, dijeron, nunca ha hablado hombre como este, nunca hemos oído a un hombre hablar así, no era un hombre hablando, era Dios, sí señor, el hombre no habló como un hombre habla y cita las escrituras, Jesús hace que las escrituras vivan, aleluya, un hombre no puede hacer esta declaración, la escritura dice esto aquí, y aquí está, el hombre puede decir, la escritura lo dice, pero eso es todo lo que puede hacer, amén. Pero Jesús podía decir, yo y mi Padre somos uno, mi Padre mora en mí, y el que me ha visto ha visto al Padre. Nadie más podía decir eso, aleluya, amén, aleluya, correcto. Aquel que me ha visto
ha visto al Padre. Nadie más podía decir eso. Con razón esos soldados dijeron, nunca ha hablado un hombre que hable, había, perdón, nunca había, ha habido un hombre que hable así. Él no hablaba como un escriba o un predicador. Él hablaba con autoridad y aún los diablos le obedecen. Y los vientos y las olas le obedecen. Ellos pensaron que él era un hombre, pero él era Dios. ¿Ven? Él fue malentendido. Párrafo 91. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. Preguntas y respuestas. Dios siendo malentendido. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 91. Dice, ellos le dijeron, Tú eres un bastardo, tú naciste de adulterio y tú tratas de enseñarnos. ¿Sabes que estás loco y tienes demonio? Tú eres un samaritano, estuviste allá y se te metieron los diablos. ¿Tú tratas de enseñarnos a nosotros siendo rabinos santos? Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, ellos lo malentendieron, no supieron quién era él. Ese es el problema hoy. La gente está tratando de hacerlo a él algo que no es. Él no es solamente un hombre. Él es Dios en un hombre. No una tercera persona. Él es la única persona. Sí, señor, seguro. Ellos lo malentendieron. Párrafo 92. Los fariseos. Ese fariseo que lo invitó a aquella ocasión para cenar. Un gran banquete. Él le malentendió. Él pensó solamente tenerlo allí. Yo prediqué sobre ese mensaje no hace mucho tiempo en un desayuno, creo que en Chicago, en un desayuno. Ese fariseo dijo, míralo, sentado allá atrás, sin habérsele lavado los pies y todo lo demás. Esa mujercita entró y lo lavó con lágrimas y lo secó con el pelo de su cabeza. Y decía, si fuera profeta, él sabría qué clase de mujer es esa que la está lavando los pies. Eso demuestra que él no es un profeta. Jesús se paró y dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Amén. Él malentendió. Eso fue todo. Él dijo, tú me invitaste a venir y yo dejé mi horario ocupado para atender tu invitación. Y cuando tú no me recibiste a la puerta, tú no lavaste mis pies, tú no ungiste mi cabeza, tú no me diste un beso de bienvenida, me dejaste de entrar sucio y hediondo y lleno de sudor, y me colocaste de aquí en un rincón para burlarte de mí. Pero esta mujer constantemente ha besado mis pies y los ha lavado con lágrimas de arrepentimiento. ¡Qué agua tan hermosa! Y lo secó con el pelo de su cabeza. Yo tengo algo que decirte, Simón. Te digo en verdad que sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados. Simón malentendió, pero ella entendió. Simón dijo, él es solo un hombre. Ella dijo, él es Dios, mi Salvador. Él fue malentendido. Todavía él es malentendido. Párrafo 93. Los discípulos en el Calvario. Lo malentendieron cuando todos los negaron y lo abandonaron. No podían concebir que un hombre que conocía, que había hecho milagros y que había levantado a los muertos, aún así someterse a sí mismo a muerte y caminar por esa subida golpeado y llorando, los escupitajos corriendo por su rostro y mezclándose con la sangre que salía de donde le habían arrancado la barba a manos llenas. De su cara y su espalda tan encorvada que sus huesos brillaban y lo pateaban y lo golpeaban. Y luego los soldados borrachos lo maldecían, lo golpeaban mientras caminaba calle arriba. ¿Y dejarlos que le hicieran eso? Ellos malentendieron. Así que se quedaron lejos. Correcto. El diablo lo malentendió. El diablo dijo, seguramente ese no puede ser un hijo de Dios y quedarse allí y ser maltratado de esa manera. Ser maldecido y mis discípulos allá tratándolo como ellos quieren y él soportándolo. Él no es hijo de Dios. 94. También los fariseos, los sacerdotes, los malentendieron al decir, si eres hijo de Dios, desciende de allí. El ladrón a su izquierda lo malentendió y dijo, si eres el hijo de Dios, sálvanos de la cruz, sálvate a ti mismo y también a nosotros.
Pero el ladrón a su diestra lo entendió y le dijo: nosotros hemos hecho mal y merecemos lo que estamos padeciendo. Pero este hombre no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense en esa voz contestando: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él entendió que ese era Dios muriendo por nuestros pecados. La única manera que él podía morir sería en la carne. Él no podía ser sometido a muerte en espíritu, porque él es el espíritu eterno. Y él tenía que estar en la carne para ser puesto a muerte. Así que lo mal entendieron. Pero él entendió. 95. Un día, como 10 días después de eso, o como 40 días después de eso, fueron 50 días, los discípulos subieron a un aposento alto y allí permanecieron por 10 días y 10 noches hasta que amaneció el día 50. Entonces, de repente, vino un estruendo del cielo como un viento recio, porque Jesús les había dicho: he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero esperaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ellos sabían que eso iba a venir. Sabían que vendría. Tenía que suceder. Vayan allá arriba y esperen hasta que yo lo envíe. Ellos esperaron allá arriba. Ellos confesaron, sacaron todo de sus mentes y de sus corazones. Estaban esperando, todos en un acuerdo, en un lugar, esperando la promesa, caminando de pared a pared. Hombres y mujeres, caminando juntos en este aposento alto, con todas las puertas aseguradas para que los judíos no pudieran entrar y golpearlos. 96. De repente, estando ellos allí caminando de un lado a otro, vino un estruendo del cielo como un viento recio. Remolineó en el aposento y empezaron a posarse lengüetas de fuego sobre ellos. Las puertas se abrieron, las ventanas se abrieron y salieron a las calles. Y ellos fueron malentendidos, tanto que dijeron: ¿qué no están estos hombres llenos de vino nuevo? Esta gente está borracha porque los oímos hablar de algo y no sabemos de qué están hablando. De pronto dijeron: ¿cómo es que lo oímos hablar cada hombre en nuestro propio lenguaje? ¿No son todos de estos galileos? Ellos malentendieron que era la promesa del Padre. Luego Dios tenía allí un profeta que pudo pararse y hablar. Pedro dijo: varones de Jerusalén y vosotros que habitáis en Judea, no malentiendan esto. Esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y vendrá a suceder en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sobre mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu, y ellos profetizarán. Y mostraré maravillas arriba en los cielos y abajo en la tierra, y fuego y vapor, y columnas de fuego. Y vendrá a suceder antes que venga el día grande y terrible del Señor, que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Era la obra de Dios, era el Espíritu Santo, pero ellos lo malentendieron, él fue malentendido. Párrafo 97. Él siempre ha sido malentendido. Israel lo malentendió. La gente en el tiempo de Noé lo malentendió. La gente en el tiempo de Daniel lo malentendió. La gente en el tiempo de Juan lo malentendió, la gente en el tiempo del profeta lo malentendió, la gente en la edad pentecostal lo malentendió, la gente en esta edad lo malentendió. Todavía es lo mismo, no lo captan porque él es malentendido. Es el tiempo de comparar lo natural con lo espiritual. Cuando la gente, y después del día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos con el Espíritu Santo, después que tuvieron aquella gran reunión, llamaron la atención de un hombre que era inválido desde su nacimiento. Dos de ellos iban caminando por la calle y este mendigo sacudió su lata y les pidió dinero. Y uno de ellos le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, perdón. Y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él cogió al hombre de la mano y lo levantó, e inmediatamente los huesos de sus pies y tobillos recibieron fuerza.
Él empezó a caminar y a brincar y a correr y a saltar glorificando a Dios y entró al templo. Y toda la gente empezó a juntarse gritando y haciendo un alboroto porque no eran común. 98. Y le pusieron en la cárcel y los amenazaron diciéndoles que no deberían predicar ya más en el nombre de Jesús. Y Pedro dijo, ¿a quién deberemos de escuchar, a Dios o al hombre? Y los soltaron, pensando que porque los habían azotado un poco y los habían amenazado, que los iban a ahorcar la próxima vez o que los iban a quemar o ponerlos en la cruz o algo, iban a parar. Pero pronto se dieron cuenta que estaban en la calle haciéndolo otra vez. ¿Por qué? Porque ellos lo malentendieron. No era esa gente, era Dios en esa gente haciendo esas cosas. Amén. Párrafo 99. Cuando presentaron a Esteban ante el tribunal de Sanedrín, aquella mañana dijeron, vamos a llevarlo ante el Sanedrín. Cuando todos estos rabinos y judíos y sumos sacerdotes y padres santos y todos ellos están reunidos allí, estos doctores de divinidad, y vamos a darle un buen susto. Así que lo trajeron en cadenas y lo presentaron allí un hombrecito como un cordero en medio de un montón de lobos de rapiña. Ellos dijeron, vean cómo se va a amedrentar y va a decir, me arrepiento hermanos, no me hagan nada. Pero él dijo, ustedes duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ¿por qué resistís al Espíritu Santo? Como sus padres lo hicieron, así también ustedes. Amén. Ellos se dieron cuenta que no era él, porque levantaron piedras y se taparon los oídos con sus manos y empezaron a crujirlo, apedrearon de muerte. Y cuando él levantó su rostro hacia el cielo, golpeado de un lado y otro, dijo él, yo veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra de Dios. ¡Amén! Y él se durmió en los brazos del Señor Jesús. Cuando él murió, él dijo, Padre, no cargues este pecado sobre ellos. ¡Ven! Ellos no malentendieron lo que hicieron. Pablo estaba parado allí observando, después que se puso muy nervioso y dijo, yo soy el más pequeño entre todos ellos porque yo atestigué la muerte de Esteban. Tú, santo, amén. Eso es. Párrafo 100. Ven, la gente malentiende este entusiasmo. La gente malentiende hoy. Ellos malentienden el poder del Espíritu Santo. Le dicen un montón de aleluyas. Le dicen un montón de gente que no están en sus cabales. Ellos malentienden que uno tiene que poder perder su lo que llaman la mente sana para así conocer a Cristo, porque uno entonces tiene la mente de Cristo. Uno no puede tener la mente del mundo y la mente de Cristo al mismo tiempo. Una es carnal y la otra es espiritual. Aquel que camina por la carne es carnal y aquel que camina por el espíritu es espiritual. Amén. Así que perderé la mía y la encontraré. Señor, en ti. Sí, Señor. Así que Dios es malentendido. No es usted el que es malentendido, es el Espíritu Santo haciendo que usted haga eso. Lo cual ellos malentienden. Amén. Ellos no están hablando en contra de usted. Están hablando en contra de él. La gente es malentendida. Así que ellos lo soltaron, pero se fueron directo a la calle y empezaron otra vez. Es lo mismo hoy. Ellos malentienden a la gente. Ellos no saben lo que es. Párrafo 101 por último. Hoy soy malentendido en mi ministerio. Malentiende que él envió a la gente. Ellos malentienden. Cada uno de ellos dicen, nosotros creemos al hermano Branham. Yo hablé con un predicador hace un tiempo que me dijo, hermano Branham, todos nosotros sabemos que usted ha sido enviado a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo es que viene bautizando en el nombre de Jesús? Ellos malentienden las escrituras. Ellos las malentienden. Pero eso es el que él me envió. Ese es el propósito por el cual estoy aquí. ¿Por qué enseña usted la simiente de la serpiente y cosas como esas que son contrarias a lo que nosotros enseñamos? Bueno, hermano, por eso estoy aquí. Ellos lo malentienden. ¡Amén! Pero Dios está dando testimonio por su palabra y por las señales del Espíritu Santo, ¿eh? No importa cuánto ellos los malentiendan. Dios está confirmando la palabra. ¡Amén!
Dios siempre ha sido malentendido. Y aquellos que viven con Dios son malentendidos juntamente con Dios porque es Dios obrando en ellos. Amén. ¿Lo creen ustedes? Yo le amo porque Él a mí me amó. ¿Lo aman ustedes? Levanten sus manos y den alabanzas. Compró mi salvación allá en la cruz. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, preguntas y respuestas. Dios siendo malentendido, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1961. Para continuar y concluir con este glorioso mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 102 al 109. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a contestar preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido. Párrafo 102. ¿Están ustedes contentos que son malentendidos? Antes acostumbrábamos cantar un himno que decía, ahora estoy marcado. Marcado, marcado, marcado por el Espíritu Divino. Correcto. Personas que una vez me amaban, hoy me dan la espalda porque estoy marcado. Marcado por el Espíritu. Amén. Perdí mi mente para las cosas del mundo, para recibir la mente de Cristo. Por lo tanto, si yo tengo la mente de Cristo, mi mente busca esas cosas que son de arriba. Me gustaría que alguien me mostrara otro bautismo diferente que este, que esté correcto. Fuera del bautismo en el nombre de Jesucristo. Me gustaría que alguno me mostrara una escritura que diga que la serpiente no tenía simiente. Me gustaría que alguien me mostrara una escritura que diga que hay tres dioses. Y luego dicen, bueno, ¿qué es eso? 103. Dios envió su mensaje y Él da testimonio de ello. Él confirma la palabra con señales que la siguen. Eso es lo que la Biblia dice. Ellos no pueden negar eso. Es un hecho, pero ¿qué hicieron? Ellos lo malentendieron porque yo no vine en el nombre de las asambleas de Dios, de los unitarios o de los dos dioses o los trinitarios o de la iglesia de Dios o lo de los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. Yo no vine en ninguno de sus nombres. Yo vine en el nombre de Jesucristo y Dios, por su misericordia, confirma el mensaje. Por el poder de la resurrección de Jesucristo. Así que todavía es el tal Espíritu de Dios al que la gente malentiende. Es malentendido, correcto. Seguro, ustedes son malentendidos. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús son malentendidos. Desde Noé el justo hasta el santo de hoy día, todos son malentendidos. Siempre ha habido gente que lo malentiende. Israel lo malentendió. Ellos no lo entienden. No pueden porque son carnales en su espíritu y no cuadra con lo espiritual porque no se mezcla. 104. Pero estoy contento que vivimos en un reino que no está hecho con manos de hombre. Estoy contento que vamos a un reino en que el que el hombre no tiene nada que ver. Estoy contento que nuestro reino es de arriba y si nuestro reino es de arriba, somos nacidos de arriba. Entonces podemos buscar esas cosas que son de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y Él no se avergüenza de nosotros. Es nuestro testimonio, nosotros. No nos avergonzamos de Él en esta tierra, porque somos peregrinos y extranjeros. No somos de esta tierra, hemos nacido del Espíritu de Dios. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, lavados en su sangre, nacidos de su Espíritu. Llenos con su gracia. 105. Eso es, malentendidos, pero ¿qué nos importa? Le amamos. ¿Lo aman ustedes? Muy bien. Terry, danos una nota para cantar. Yo le amo y cantémoslo de lo profundo de nuestro corazón. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No es Él maravilloso? ¿No lo aman ustedes? ¿No están ustedes contentos que ustedes son peculiares? Un sacerdocio real, pueblo escogido, un pueblo peculiar, ofreciendo sacrificios espirituales,
los frutos de vuestros labios, dando alabanza a Él. Voy a cantarle una alabanza, siento cantar. Encuentro mucha gente que no entiende, porque estoy tan libre y gozoso. Yo he sido lleno del Espíritu, no hay duda alguna. Y eso es lo que a mí me pasa. Oh, y eso es lo que a mí me pasa. Oh, eso es lo que a mí me pasa. Yo he sido lleno del Espíritu, no hay duda alguna. Y eso es lo que a mí me pasa. ¿Le gustas eso? Cantémoslos entonces todos juntos. Encontramos mucha gente que no entiende, porque nosotros estamos tan libres y gozosos, estamos llenos del Espíritu, no hay duda alguna. Y eso es lo que a mí me pasa. Y eso es lo que a mí me pasa. Gloria a Dios. Oh, eso es lo que a mí me pasa. Yo he sido lleno del Espíritu, no hay duda alguna. Y eso es lo que a mí me pasa cuando estoy contento, canto y grito. Algunos no lo entienden, lo veo, pero he cruzado el Jordán a la tierra hermosa de Canaán. Y eso es lo que a mí me pasa. Oh, eso es lo que a mí me pasa. Gloria a Dios. Oh, y eso es lo que a mí me pasa. Yo he cruzado el Jordán a la tierra hermosa de Canaán. Y eso es lo que a mí me pasa. 106. Oh, yo amo eso. ¿Ustedes no? He cruzado el Jordán a la tierra hermosa de Canaán. Me he despedido del mundo. He sido elevado por encima de las cosas del mundo. Y ahora estoy viviendo en esta atmósfera celestial. Seguro que actúo raro esos sopilotes de allá abajo. Sí, señor. Estoy volando por encima de eso. Correcto. ¿Qué nos importa? Estamos viviendo en la tierra de Canaán. Amén. Sí, señor. Comiendo las uvas nuevas, teniendo un tiempo maravilloso, llenos de gloria, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Sí, señor. Dijeron de Esteban, era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno de poder. Él estaba lleno de sabiduría. Él estaba lleno de fortaleza. ¿A qué llegaba todo eso? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Allí es donde todas estas cosas moran. Eso es la iglesia del Dios viviente. ¿No está usted contento por eso, cristiano? Actúe feliz. Si usted es malentendido, recuerde, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús serán malentendidos. Siempre han sido. Lo vemos a través de la Biblia. Bien, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? A ustedes, hermanos, que hablan en lengua, a ustedes que gritan, que dancen en el Espíritu, la gente dice, ah, son tonterías. Recuerden, les he mostrado claramente, hemos ido por la Escritura y siempre son malentendidas. Recuerden, ustedes están en las Escrituras y ustedes están haciendo aquello que es correcto. Quédense con eso. Dios está con ustedes, quédense en la Escritura. Dios tendrá cuidado de los demás. Amén. 107. Yo lo amo. Cantemos mi antigua y hermosa alabanza del bautismo, aquella que estábamos cantando allá la primera vez que el ángel del Señor apareció delante del hombre en su presencia. Yo lo había visto antes, pero aquella fue la primera vez que él descendió. Y cuando él descendió, él dijo, como Juan fue enviado para ser el precursor de la primera venida de Cristo, tu mensaje será el precursor de la segunda venida de Cristo. Cientos y cientos y cientos de personas estaban allí paradas en las riberas del río cuando él descendió en junio de 1933. Y estábamos en las riberas cantando, en las riberas tempestuosas del Jordán, parado estoy, mirando adelante y a la bella y feliz tierra de Canaán, en donde están mis posesiones. Destinado estoy a la tierra prometida, destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida, destinado estoy a la tierra prometida, destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. Cuando alcanzare este lugar de completa salvación y ser bendito por siempre, Cuando veré el rostro de mi Padre y en su seno descansar, destinado estoy a la tierra prometida, destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. Por toda esta extensa planicie,
brilla un día de eterno. Allí Dios, el Hijo, reina para siempre y disipa la noche. Destinado estoy a la tierra prometida. Destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra. Cantemos esto otra vez y salude a alguien que esté cerca de usted. Destinado estoy a la tierra prometida. Destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. 108. Ahora, sin ninguna sombra de duda, cada uno de ustedes que ha aceptado a Cristo y sabe que ha sido nacido de nuevo del Espíritu, levantemos nuestras manos y cantemos. Destinado estoy a la tierra prometida. Destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. Yo no he visto esto por mucho tiempo. Damas, saquen sus pañuelos de sus bolsas. Caballeros, metan sus manos en sus bolsas y saquen sus pañuelos. Vamos a presentar una ofrenda, ondeándolos para el Señor. Muy bien, todos juntos vamos a ondearlos como que estamos entrando ahora a Canaán. Ondeen sus pañuelos. Muy bien, cantemos. Destinado estoy a la tierra prometida. Destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. Bien, si hay alguien aquí que no ha hecho su elección y su llamamiento seguro, que quisiera venir mientras la cantamos otra vez y deseara sacar su pañuelo y ondearlo con nosotros otra vez, la puerta está abierta en estos momentos. Los boletos son gratis. ¿No viene usted? Aborde el barco de Sion. Se está yendo. Está en marcha. Vámonos. Destinado estoy a la tierra prometida. No falta mucho. Oh, destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. 109. Mientras inclinamos nuestros rostros, ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Del pesebre de Belén salió un extranjero. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. No se les olvide el domingo. No se les olvide que el miércoles por la noche es el servicio de oración. Recuerden, oren mucho, oren por mí, oren por su pastor, oren por sus vecinos, sus diáconos, sus síndicos. Oren que Dios haga su voluntad en todos nosotros. Ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida, ese es el deseo de mi corazón. Yo quiero ser. Él es malentendido. De aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. El hermano Branham empieza a tararear el himno. Humilde y sumiso, y esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, y sus corazones concentrados en Dios. Vamos a llamar a mi precioso y buen amigo, el hermano Roy Borde, de California. Si no, pase y dé la bendición en esta reunión. Hermano Borders, el hermano Roy Borders ora. Destinado estoy a la tierra prometida. Destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra. Cantemos esto otra vez y salude a alguien que esté cerca de usted. Destinado estoy a la tierra prometida. Destinado estoy a la tierra prometida. ¿Quién vendrá e irá conmigo? Destinado estoy a la tierra prometida. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Dios siendo malentendido. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de junio del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje seleccionado se titula Las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén.
Iniciando con la lectura del mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Párrafo 1. Buenos días, amigos. Está muy caluroso para estar aquí en el tabernáculo en esta mañana, pero también es muy glorioso estar aquí. Estoy muy contento que pudimos estar hoy en este servicio. Y les había dicho que hoy iba a dar un estudio de las 70 semanas de Daniel, pues esto amarra con el resto del mensaje antes que entre en los 7 sellos, en lo cual hay 7 sellos, 7 plagas, 7 trompetas, 3 ayes, la mujer en el sol, el arrojamiento del diablo Bermejo, los 144,000 sellados. Todo esto sucede dentro de este periodo. Y yo pensé que podía entrar en esto primero. 2. Ahora está caluroso. No pretendemos estar mucho tiempo, sino hasta donde podamos. Y esta es la temporada en que generalmente la gente no va a la iglesia muy seguido, y especialmente, y todos ellos tienen cuartos con aire acondicionado y todo lo demás donde hay comodidad. Quisiéramos haber tenido eso, pero hasta ahorita no lo tenemos. Muchos de nuestros padres se sentaron afuera en el sol caliente. Y cuando pienso en disculparme con la gente por no tener un cuarto con aire acondicionado, mis pensamientos siempre regresan al África, en donde ellos permanecieron allí, a pesar de esas tormentas y las mujeres con su pelo cubriéndole sus rostros. Se quedaron allí día y noche y nunca se movieron del lugar en donde ellos estaban acostados, sin comer, sin beber, sin nada. Se quedaron allí solo para captar una palabra o dos del Señor. 3. Me recuerdo cuando en México estaba tan caluroso que sinceramente yo, estando en un cuarto con aire acondicionado, me estaba abanicando de tan caliente que estaba. Y ver a esa gente que llegó allí a las 9 en punto de la mañana, a esa gran arena y sin haber lugares para sentarse. Gente enferma, muy enferma, muriéndose de cáncer, tumores, y madres enfermas, niñitos muriéndose. Y todos estaban allí parados en ese sol que hervía de caliente, sin una sombra en ninguna parte. Únicamente se recargaban uno con el otro desde las 9 en punto de esa mañana hasta las 9 de esa noche, únicamente para escuchar 30 minutos de predicación a través de un intérprete y ver las obras del Señor. Allí sentados esperando, con ropa vieja y gruesa que usan en el invierno y el verano. Eso es todo lo que ellos tienen. 4. Y luego pienso de la gente allá en aquellas junglas, de cómo ellos traían a la gente enferma allí que ni podían moverse. Y en la India, en donde ponían un enfermo y encima de ese enfermo ponían otro, apilándolos uno encima del otro. Enfermos con lepra y otras enfermedades. Los sacaban y los arrastraban por todas las calles y allí los dejaban en ese sol tropical que hervía de caliente y las tormentas y los relámpagos relampagueando y cosas como esas. Y ellos podían quedarse allí bajo ese sol y en la tormenta y todo y nunca se movían o se quejaban. Únicamente tratando de captar de vez en cuando una palabra de Dios o algo para su alma. Entonces, ¿por qué deberíamos de disculparnos en esta mañana teniendo un techo que nos cubre y ventiladores? Deberíamos de avergonzarnos si nos quejáramos. 5. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo en una isla. En una de las islas de los mares del sur, estaba ministrando allí en esa noche y vino una tormenta. Oh, yo nunca había visto una tormenta como esa. Un relámpago tras otro que iluminaba toda la isla y los vientos soplaban tan fuerte que los árboles fueron arrancados de la tierra. Y yo dije, bueno,
vale más que me quite mi traje, porque no va a haber nadie allá. Y en unos cuantos momentos después, un pequeño automóvil retrocedió hacia la puerta y alguien tocó a la puerta y dijo, ¿estás listo? Y yo le dije al muchacho, él podía hablar inglés. Le dije, ¿hay alguien allá? Y él contestó, no puedes ni aún acercarte al lugar, a ese gran estadio de pelota. Y le dije, ¿me quieres decir que la gente está allá afuera con toda esta tormenta? Y él contestó, ellos quieren oír de Dios. ¿Ve? 6. Así que fui para allá y había allí señoras, muchachitas, adolescentes, no despreciando ni riéndose, ni tronando el chicle al masticarlo y hablando acerca de sus novios, sino que se agarraban de cada palabra y nunca se movieron, sino que se quedaron sentados y escucharon. E hice un llamamiento al altar y miles se levantaron con lágrimas en sus ojos y con sus manos levantadas a Dios, buscando misericordia para sus almas. Jovencitas y jovencitos de 17 y 18 años de edad. Y ahora, es algo duro conseguir que los adultos aún escuchen. ¿Ve usted? Esto demuestra que no tenemos nada de qué quejarnos. Gracias a Dios. Sí, Señor. A nosotros nos gustaría tenerlo todo moderno, al igual que el resto de América, pero no lo tenemos de esa manera. Así que nos conformaremos con lo que tenemos. 7. Ahora, tengo una cosita que me gustaría hacer aquí en el tabernáculo otra vez. ¿Cuántos han traído Biblias? Levanten sus manos. Muy bien. Abrámoslas en el Salmo 99 antes de orar. Años atrás acostumbrábamos a hacer esto, hermano Neville. Yo no sé si leyeron un salmo esta mañana, ¿no? Me gustaría que la congregación leyera algo de los salmos. Esta mañana, cuando yo estaba sentado en mi cuarto de estudio meditando en la palabra y en este mensaje, pensé, sería muy bueno que todos volvieran otra vez a leer un salmo. A mí me gustan mucho. La razón que se me hizo un poco tarde, tuve una llamada telefónica de larga distancia de Cheyenne. Así que esa fue la razón por la cual. Y ahora, mientras encontramos el salmo, tengo algunos anuncios que me dieron para darlos. 8. De aquí en adelante, todos los anuncios concernientes a reuniones aquí en el tabernáculo y en las campañas vendrán de la oficina de Jeffersonville. Cualquiera que desee saber acerca de las reuniones deberá escribir sus nombres y direcciones y dejarlo en el púlpito al terminar el servicio de la noche. Se le enviará a tiempo una tarjeta notificándole para que usted haga arreglos para asistir a las reuniones. Esto es si alguien en lo futuro quiere saber en dónde vamos a tener las reuniones. Ahora tenemos un sistema de hacerlo en la oficina, en el cual usted solo deja aquí su nombre y dirección y nosotros le enviaremos a usted una tarjeta anticipadamente para que usted sepa en dónde será en las reuniones. Y probablemente les demos los temas que se hablarán y todo lo demás. Para así usted tiene una oportunidad de asistir. ¿Ve usted? Si usted no tiene un lugar oficial de dónde proceda esto, usted se confundirá. Pues uno dice esto y el otro dice esto otro. ¿Ve usted? Así que escriba su nombre y dirección y póngalo aquí. Billy Paul lo recogerá y lo enviará después. Párrafo 9. Hay una pregunta aquí también que si va a haber, hermano Branham, ¿van a haber servicios de sanidad en el tabernáculo con discernimiento? No, no. Los discernimientos serán dados por nuestra mesa directiva. Tenemos al hermano Neville, quien tiene un don de profecía, que profetiza al enfermo y les da a saber las cosas que ellos necesitan saber. Y tenemos un hermano que se apellida Higginbotham,
uno de los síndicos que ha servido fielmente en la mesa directiva. No lo veo aquí en esta mañana, pero por lo general, él habla en lenguas y a una damita de nombre Anga Britt, una amable hermanita, quien tiene el don de interpretación de lenguas. Párrafo 10. Y esos mensajes están probando ser de Dios, porque no han venido fuera de orden, sino que están en orden. Y tan pronto como estos dones empiecen a acumularse, vamos a tratar de ponerlos de la manera que se deben de hacer en la iglesia. Los voy a ver muy pronto. Y así las reuniones se llevarán a cabo perfectamente en el orden del Señor, mientras nosotros lo vamos haciendo más perfecto. Y estos queridos hermanos, como dice la señora Good, mi vecina, quien tiene un micrófono conectado aquí arriba y una grabadora allá atrás, con el único propósito de grabar esos mensajes en las reuniones y escribirlos y ver si están correctos o no. ¿Ve? Esa es la manera como ella los revisa. Yo sé que la señora Good es una mujer honesta y me estaba diciendo de muchas cosas que han dicho estos hermanos. Han venido a suceder. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos la lectura, hermana Margarita, en los párrafos 11 al 20. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Los seis propósitos de la visita de Gabriel a Daniel, del año 6107-30. Párrafo 11. Bien, como un pequeño repaso, ya que los hermanos están grabando esto en cinta magnética. Ah, bueno, hermano, disculpe. Es del mismo día, pero en la mañana, ¿verdad? Disculpen, hermanos. Párrafo 11 de las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Así que estamos muy agradecidos por eso. ¿Qué descanso es esto para mí cuando llego a casa? Pues el discernimiento en el lado profético me hace pedazos. Por lo tanto, Dios me ha enviado algo de descanso a través de eso. A través de profecía, el hablar en lenguas y la interpretación, lo cual es profecía. Es profecía. El hablar en lenguas son diferentes personas profetizando. Una hablando y la otra entendiendo lo que la otra está diciendo en lengua desconocida. Y eso es exactamente profecía. Párrafo 12. Esto sucede aquí todos los días, en cada reunión cuando tenemos la línea de oración. Ahora, alguien pudiera preguntar si todavía tengo el don, si todavía lo tengo, pero la única ocasión en que lo uso es en las entrevistas privadas que tengo. Y para obtenerlas, creo que lo tienen escrito allá en el tablero de noticias, que para obtener una entrevista y darle su fecha y su turno para esta reunión o para la que sigue después de esta, o en cualquier parte fuera de aquí, usted debe tener una tarjetita que Billy Paul, mi hijo, le dará a usted si usted tiene algo en su vida que no puede entender y no sepa cómo deshacerse de eso, y usted esté buscando la sabiduría del Señor, entonces ve a mi hijo Billy Paul, el cual es mi secretario, y él le dará a usted una tarjetita con la fecha y la hora, y entonces cuando tengamos esa entrevista, entonces será cuando nos juntaremos solamente usted y yo, y si es una dama, mi esposa estará conmigo,
y entonces buscaremos al Señor y le pediremos qué debemos de hacer. Párrafo 13. Ahora, casos menores y otras cosas como esas se le darán al hermano Neville, al hermano Hagen Boltman y a la hermana Argambridge y a otros hermanos que hablan en lenguas e interpretan, que están aquí en la iglesia. Vamos como en una jornada. Creo que fue Jethro quien le dijo a Moisés un día, ve, toma algunos ancianos. Y el Espíritu de Dios fue tomado de Moisés y fue puesto en 70 ancianos. Y ellos profetizaron, pero los casos mayores y difíciles iban únicamente a Moisés. Ahora, yo no soy Moisés, ni tampoco estoy los ancianos, pero todavía estamos sirviendo a Jehová Dios, la misma columna de fuego, guiándonos a la tierra prometida. Amén. Así que entonces, si habrán otras reuniones y las interpretaciones y los discernimientos vendrán, eso me va a dar una oportunidad de estar en oración y de estudiar los días que tengo estas entrevistas para estar listos para ello. Ahora, recuerde, Billy Paul Branham, nuestro secretario de evangelización, el boletín fue puesto en el tablero de noticias por los síndicos. Tengo aquí una nota para anunciar a la gente que pueden leerlo en el tablero de noticias al salir. Párrafo 14. Ahora, en esta mañana tenemos una gran lección y hoy por la noche trataremos de continuarla. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo continuaremos con otra porción. Yo no me había dado cuenta qué tan profundo era esto hasta que empecé a estudiarlo. Y todavía es un misterio para mí. Así que yo estoy dependiendo en el Señor. Párrafo 15. Ahora, abran sus Biblias en el Salmo 99 y yo leeré el primer verso y la congregación leerá el segundo verso y luego todos juntos leeremos el último verso. Así lo haremos. Yo el primero, la congregación el segundo, yo el tercero, la congregación el cuarto y así hasta el último verso. Y luego lo leeremos todos juntos. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. El Señor reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado entre los querubines, conmoveráse la tierra. El Señor es grande en Sión y ensalzado sobre todos los pueblos. Alabe tu nombre grande y tremendo, porque Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho a Jacob juicio y justicia. Ensalzad al Señor nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es el santo, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos invocaban a Jehová y les respondía. En columna de nube le hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y los estatutos que le había dado Jehová Dios nuestro, tú le respondías, tú le fuiste de un Dios perdonador y vengador de su obra. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Párrafo 16. Inclinemos nuestros rostros en verdad, Señor. Estas palabras fueron escritas por tu siervo David en un cántico para ti. Tú que habitas entre los querubines, tú eres santo y tu monte es santo. Acerquémonos con nuestros corazones rociados con la sangre del Señor Jesús, con una conciencia pura y con fe y seguridad de que estamos entrando en la presencia de nuestro Dios. Que toda esta audiencia en esta mañana sea reverente. Abre nuestros oídos de entendimiento. Hablamos en sabiduría para que podamos saber cómo debemos comportarnos en estos días en tu presencia. Párrafo 17. Dios nuestro, te pedimos que nos reveles estas cosas secretas que han estado escondidas todos estos días, mientras estamos abordando una de las más sinceras y solemnes palabras, la que tú hablaste cuando estuviste aquí en la tierra, cuando dijiste, el que lea, entienda. Así que nosotros con gracia venimos ante ti, Señor, buscando tu sabiduría.
no sabiendo qué decir. He puesto aquí en orden algunas escrituras y solemne y totalmente dependemos en ti para la respuesta, sin ningún otro propósito que el de saber en la hora que estamos viviendo, para que podamos estar preparados para las grandes cosas que están adelante. Lo concederás a nosotros, Señor, en el nombre del que Él nos enseñó todos, a todos que deberíamos de orar de esta manera. La congregación se une a orar la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, aun santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 18 ahora. Si alguno de los hombres desean quitarse sus sacos, siéntense con libertad de hacerlo. Y aquellos que están parados al lado de la pared, si sus pies empiezan a dolerle, siéntense con libertad de moverse. Y ahora, si los niños quieren irse a sus clases o ya los mandaron, el pastor dice que la gente ha ocupado los cuartos, así que no vamos a poder tener escuela dominical para los pequeñitos. Y estaríamos muy contentos si ustedes, niñitos, cooperan con nosotros, pues esta mañana vamos a iniciar un tremendo y gran mensaje que estoy seguro que significa mucho para tu papá y para tu mamá y para tus familiares que están aquí y aún para ustedes, niñitos. Así que vamos a abordarlo muy reverentemente. Párrafo 19. Si el Señor lo permite, en esta mañana tomaremos el tema de las 70 semanas de Daniel. Y en esta mañana vamos a hablar de la cautividad de Daniel y de Gabriel, dándole instrucciones acerca del futuro. Mientras Daniel estaba orando, Gabriel, el ángel, vino y le dio instrucciones en esta noche. En esta noche quiero hablar de los 6 propósitos de su visita. Quiero traer en esta noche 6 diferentes propósitos por los cuales vino Gabriel. El próximo domingo, si el Señor lo permite, quiero hablar de la razón y situar el tiempo de las 7 edades de la iglesia y en qué tiempo se manifiesta y en dónde estamos viviendo nosotros hoy. Eso es el próximo domingo por la mañana, si el Señor lo permite. Párrafo 20 para terminar. Ahora, la razón de esto, he traído algunas notitas de mis últimos mensajes. Y en esta mañana quiero repasarlo porque esto era grabado en cinta magnetofónica que irá por todo el mundo a muchas naciones. Y la razón por la que siempre repaso lo que enseño en predicaciones pasadas es porque tal vez alguno pudiera escuchar la cinta por primera vez y no fuera capaz de entender lo que yo quería decir cuando me refería a alguna otra cosa cuando lo prediqué. Hemos pasado ya meses en el estudio del libro de revelaciones, la revelación de Jesucristo. Hemos pasado por las edades de la iglesia. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis fueron las edades de la iglesia. Después Juan fue arrebatado en el 4 y 5 capítulo y se le mostraron cosas que iban a venir. Ahora, en el capítulo 6, él baja a la tierra otra vez para ver cosas que están sucediendo, que comprenden desde el capítulo 6 al primer verso, hasta el capítulo 19, el versículo 21. Allí están los sellos, las plagas, los ayes, las langostas, la mujer en el sol, el arrojamiento del dragón bermejo, el sellamiento de los 144,000 y todas estas cosas. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 21. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga por su lectura. Estamos lecturando este nuevo mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961, esto es en la mañana. Vamos a continuar en los párrafos 21, dice: esta ha sido una semana de tremendo estudio.
Ayer todo el día casi no salí del cuarto estudiando y hay algo en los últimos días que muchos de los hermanos antiguos aquí saben que yo enseñé. Yo solamente dije, esto pertenece a las 70 semanas de Daniel. Pero nunca traté de abordarlo o explicarlo. Pero en este tiempo, por la gracia de Dios, me he propuesto tratar de pedir gracia delante de Dios para poder traerlo al pueblo. Y aquí he encontrado cosas de las que yo no sé nada al respecto. Párrafo 22. He estado leyendo el libro del doctor Larkin, el libro del doctor Smith, las notas del doctor Sfield, diferentes comentarios de hombres de todas partes y todavía no he podido acoplar sus pensamientos y sacar uno correcto. ¿Ve? Así que esta semana estoy planeando. He estado yendo a la biblioteca en Kentucky y he estado revisando algunos libros en astronomía antigua sobre calendarios y épocas y sacando todos los libros antiguos que he podido de las bibliotecas y otras fuentes, lo poquito que he podido hacer, teniendo mi confianza absoluta en Jesucristo que me lo revele porque yo no quiero decir yo sé esto y yo sé lo otro. Él conoce mi corazón, Él me está escuchando. Pero lo quiero para poder iluminar a su pueblo. Por lo tanto, yo creo que él me lo dará a mí. Yo todavía no sé, pero estoy confiando en el que me lo dará el próximo domingo, porque el saber colocar esas 60, 70 semanas va a ser la parte más tremenda. Cada una de ellas tiene un lugar diferente. Pero cuando usted lo hace, usted los coloca mal y no sale bien, no registran correctamente, no pueden. Por lo tanto, yo no pudiera hacerlo bien, pero voy a confiar que el Señor lo haga. Párrafo 23. Recuerdo que Salomón oró en una ocasión pidiéndole al Señor que le diera sabiduría, no para él. No pidió que le extendiera los días, no pidió por una larga vida, no por riqueza, sino tener sabiduría para saber cómo juzgar el pueblo de Dios. Y Dios honró esa plegaria y le dio a Salomón sabiduría, porque era para su pueblo. Y por eso es que yo estoy pidiéndole a Dios que me permita saber lo que estás 70 semanas significan, porque yo sé que es el calendario exacto para la edad en que estamos viviendo y por lo tanto yo quiero saberlo, no para mí, yo no para mí, por supuesto, yo quiero saberlo, yo no lo dije en esa actitud de no quererlo para mí, porque sí lo quiero para mí, yo quiero saber, ¿por qué necesito saber en dónde estamos viviendo y el tiempo en que estamos viviendo? Y entonces conoceré que eso me ha sido otorgado. Párrafo 24. Y muchos los han calculado y las han situado muchos años atrás. Estaba leyendo que un señor había calculado el fin de las 70 semanas para el año 1919. Bueno, eso no fue así. Y después de las 70 semanas, después de las 70 semanas, todo se termina. Así que nosotros queremos conocer la verdad y le estoy pidiendo a Dios que me dé la verdad. Párrafo 25. Ahora, para respaldar esto, quiero repetir un poquito de lo que ya dijimos anteriormente. Así que he traído algunas notas que hice cuando hablamos del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis para que la gente entienda. Primero, antes de hacer esto, quiero conectarlas para que ustedes las tengan desde el cuarto capítulo. Ahora recuerde, el capítulo 3 fue el de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia fue tomada al fin de la iglesia de la Odisea. Párrafo 26. Yo estaba tratando de explicarle algo a mi esposa acerca de eso. Puse a mi hija Rebeca a revisar los diferentes tipos de diccionarios y libros que pudimos conseguir. Y ellos no dan la respuesta. Yo tengo el diccionario bíblico, tengo el antiguo diccionario griego y tengo el Westminster y muchos otros diccionarios modernos. Y ninguno de ellos ni aún pueden dar las palabras o la respuesta en ninguna manera.
Mi esposa me dijo, ¿cómo esperas que nuestra gente, la cual es gente pobre y muchos de ellos sin educación, como nosotros, pueden entender algo como eso? Y yo le dije, Dios dará la respuesta. No importa cuán complicado sea, Dios puede partirlo en porciones y hacerlo simple. Amén. Porque nosotros somos una porción de aquel pueblo quienes están anhelando y orando por ese día y es ahora. Y nuestros ojos están puestos en el cielo y estamos vigilando su venida. Y yo estoy seguro que Él no los mostrará. Ahora, Él no nos va a decir el día o la hora, porque ningún hombre sabrá eso. Pero con toda seguridad, Él nos dará el día de la semana en el que estamos viviendo, si tan solo lo captamos. Párrafo 27. Ahora, en el capítulo 4. Juan fue arrebatado inmediatamente después de la iglesia, de la edad de la iglesia. Juan subiendo, vio toda la edad de la iglesia. Aquí es en donde me gustaría detenerme por un segundo para decir que mucha gente quien está esperando algo grande, tremendo, algo poderoso que suceda en la edad gentil, están equivocados. La edad de la iglesia y todo lo que sucederá durante el reinado gentil está comprendido desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3. Inclusive. Y luego la iglesia es raptada y llevada y el resto, hasta el capítulo 19, es lo que sucede a la raza judía después que la iglesia es raptada. Y eso es el tiempo de la gran tribulación. Nada está sucediendo entre los gentiles, únicamente la matanza y demás cosas que veremos al llegar a eso. Pero la iglesia ya se ha ido en el versículo 13. El último verso del capítulo 3 de Apocalipsis, cuando la edad de la iglesia de la Odisea finaliza, la cual fue la edad, la última edad. Párrafo 28. Y tomamos cada edad de la iglesia, una por una, cada cosa que sucedió. Cada estrella, cada mensajero, su naturaleza, lo que ellos hicieron y lo que hemos traído a través de la historia hasta la última edad y todo está dibujado y puesto allí en un cuadro en las paredes de los lados. Y cuando terminamos, el Espíritu Santo vino e hizo un círculo de la iglesia, perdón, un círculo de la misma cosa que está colgada en la pared. Y él mismo lo reveló a todos nosotros aquí mismo. Ahora, al hacer esto, estoy confiando que cuando lleguemos al fin de ello, Él va a venir con algo tremendo y nos mostrará otra vez que estamos en el fin del tiempo. Párrafo 29. ¿Cuántos de ustedes escucharon el discurso de Kennedy, del presidente Kennedy, los comentarios y demás? ¿Cuántos escucharon la predicación de que para el 1 de enero ambos, los Estados Unidos y Rusia, vendrían a ser cenizas volcánicas? Eso es todo lo que necesitamos. Es más tarde de lo que estamos pensando, ¿ve? Así que, si estamos tan cerca que aún el hombre de esta tierra está prediciendo esta tremenda cosa que va a suceder, vale más que estemos alertas, paguemos nuestras deudas, confesemos todo y estemos en todo listos, porque no sabemos en qué hora nuestro Señor nos va a llamar. Y cuando Él lo llame, ¡sube aquí arriba! Vale más que usted esté listo. Va a venir en la hora en la que usted menos piensa. Gloria a Dios. Párrafo 30 por último. El gran avivamiento pentecostal está hoy que cesando. Lo vemos en donde quiera. El último gran movimiento. El mensaje ha salido. Todo está listo hoy, esperando. La iglesia ha sido sellada. El sucio se está ensuciando más. Las iglesias se están convirtiendo más y más en logias. Y los santos están acercándose más a Dios. Los dones del Espíritu están empezándose a multiplicar en pequeños grupos. Estamos en el tiempo del fin. Oh, cómo me gusta ese himno que solíamos cantar a la iglesia. Yo espero el día alegre cuando el milenio vendrá. Y cuando nuestro Salvador vendrá y nos arrebatará, oh, mi corazón gime y anhela por ese dulce día, cuando Cristo vuelva al mundo otra vez. Estamos esperando por esa hora. Amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961.
Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Párrafo 31. Ahora, en el capítulo 5, en los primeros 5 versos, nos dimos cuenta en nuestras previas lecciones que ese redentor parental del cual hablamos era Cristo. Lo tipificamos con Ruth, Ruth diciendo, Ruth sirviendo, Ruth descansando. Decidiendo era justificación. Sirviendo, preparándose ella misma era santificación. Descansando era estando con el Espíritu Santo hasta que viniera la cena de las bodas. ¡Qué hermoso! La iglesia vino a través de Juan Wesley, justificación. Quiero decir, Martín Lutero, justificación. A través de Juan Wesley, santificación. A través de los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora ella está descansando, esperando por la venida de su Señor. Perfecto, nuestro redentor parental. Los ancianos estaban bien cuando ellos le llamaron cordero, a punto de llegar a ser un león, un juez. Él era un cordero, usted sabe, con el libro sellado con 7 sellos. Cuando el libro fue tomado, la obra mediatorial fue terminada. 32. Ahora, en el tercer capítulo, la iglesia se va, pero ahora la redención está para ser revelada. De cómo la iglesia fue redimida, la revelación de lo que sucedió durante la edad de la iglesia. ¿Ve? La iglesia ya se ha ido. Así que él ahora está mostrando aquí, en el capítulo 5, cómo él lo hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo selló en la iglesia la revelación de su nombre, bautismo por inmersión, usando su nombre, vida eterna, no tal cosa como infierno eterno, la simiente de la serpiente, seguridad eterna, todas las grandes doctrinas, la predestinación de la iglesia, que fue revelada a la iglesia. Él está mostrando cómo él lo hizo. 33. Ahora nuestro redentor parental toma un libro de redención sellado con 7 sellos del dueño original. Amén. ¿Quién dijimos que era el dueño original? Dios mismo. Y el Cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién era el Cordero? El Redentor, nuestro Redentor parental, el pariente de la iglesia, quien viene y redime a Israel. Vamos a entrar en esto en esta mañana. Israel fue redimido, pero no fue aplicado a ellos, porque lo rechazaron, pero la iglesia recibió su redención y él es nuestro redentor parental, así como Boaz redimió a Noemí con el fin de tomar a Ruth, la moabita, una extranjera, una gentil, así también Cristo redimió a Israel, aplicando la redención, pero fue rechazado. 34. ¿Recuerdan ustedes la historia que alguna vez cuento del hombre que recibió el perdón y fue fusilado, siendo él un buen hombre durante la guerra civil? Él era inocente y lo declararon culpable, aunque en cierta manera lo era, ya que había huido durante la batalla. Así que lo declararon culpable y lo iban a fusilar. Y un hombre fue a ver al presidente Lincoln y le dijo: Señor Lincoln, este muchacho es un cristiano. Lo que pasó fue que él se asustó. Yo conozco a su familia. Él solamente estaba asustado y huyó. Él no quiso hacer ningún daño y terminó diciéndole: Señor Lincoln, está en sus manos. Usted es el único que puede perdonarlo. Entonces el señor Lincoln tomó un pedazo de papel y su pluma y escribió: Yo perdono a este hombre de nombre de tal y tal. Y lo firmó: Abraham Lincoln. Entonces el hombre tomó el papel y se fue a la cárcel corriendo y dijo: Aquí está, yo traigo tu perdón. 35. Y el hombre joven le dijo: me niego a mirarlo. Pudiera tener un gran sello estampado, pudiera tener todo, pero lo único que tú tratas de hacer es burlarte de mí. No es Abraham Lincoln. Cualquiera pudiera haber firmado su nombre, pues de otra manera hubiera estado documentado con su sello y demás. Y el hombre trataba de persuadirlo, pero el muchacho
que estaba en la prisión pensó que él estaba bromeando y no le hizo caso. Y la mañana siguiente fue fusilado. Y después de que él fue fusilado, hubo un juicio en la Corte Federal, porque Abraham Lincoln, 24 horas antes que el hombre fuera fusilado, él había firmado el perdón de ese hombre y el gobierno lo fusiló de todas maneras. ¿Y dónde? ¿Y entonces qué sucedió? Entonces la Corte Federal de los Estados Unidos llegó a esta decisión y dijo, un perdón no es perdón a menos que sea recibido como un perdón. 36. Y Jesús redimió a Israel en el Calvario, pero no fue un perdón para ellos, porque ellos no lo recibieron como un perdón. Pero en nuestra lección de hoy, las 70 semanas, vemos que ellos regresan y reciben su perdón, pero Él redimió a la iglesia, por lo tanto estamos perdonados, porque hemos recibido la sangre de Jesucristo como nuestro perdón. 37. Ahora nos damos cuenta que él fue nuestro redentor parental y que él tomó un libro de la mano del propietario original. Él es un título de redentor, de redención. Nos dimos cuenta de eso. ¿Recuerdan cuando lo estudiamos? Es un título de redención. Es un título abstracto contenido en él, en el que Dios requirió vida a través de muerte en el jardín del Edén. Entonces Jesús, el justo, murió y tomó un título y fue capaz de romper los sellos, revelar lo que estaba en ellos, y la herencia que él le pertenecía la dio a su pueblo, la vida eterna que él había heredado al morir en la cruz. Su propia vida la vertió en el Calvario y la dividió entre nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Ningún hombre ha sido capaz de comprender, ni aún pensar lo que ese amor era, comprenderlo lo que él hizo. Satanás, el que antes era poseedor debido a la caída en el jardín, ha sido atado y echado en el lago de fuego. Sus días están terminados. 38. Jesús en el Evangelio tenía 4 títulos. Vimos eso. Como hijo de David, heredero del trono. Como hijo de Abraham, la dádiva real. Como hijo del hombre, heredero de la tierra. Como hijo de Dios, heredero de todas las cosas. La concepción real. En el Antiguo Testamento, la propiedad no podía quedar en el poder de una persona más de 50 años. No podía ser destituida del dueño original, sino hasta los 50 años. Y en el 48º día, él pagó el precio. En el 58º día, la redención y el poder que le pertenecía a la iglesia. Lo que se había perdido en el jardín del Edén fue redimido otra vez y enviado a nosotros por el bautismo del Espíritu Santo en el 58º día. 39. Nosotros estudiamos el pergamino, tomamos los pergaminos, estudiamos cómo este pergamino le fue dado en su mano, estudiamos cómo Jeremías, en Jeremías 32:6, Anamael, su primo, le había dejado una herencia cuando ellos iban a entrar en cautividad, cautividad en la que nosotros estamos entrando con él en esta mañana, y fue guardado en un vaso de barro, mostrando en donde el poder de Dios y los pergaminos y los secretos de Dios son conocidos en el corazón. Nuestro plan de redención siendo guardado en vasos de barro, el nombre de Jesús y la revelación. 40. Nos dimos cuenta que esto estaba sellado con 7 sellos. Cada sello estaba atado alrededor. Y a medida que la revelación salía, él sacaba un sello y los desataba. Y leía lo que ese sello decía. Después él desataba el siguiente, el pergamino, y leía lo que ese sello decía. Sacaba el siguiente y lo desataba y veía lo que ese sello decía. Y lo que era la revelación. Eso es exactamente lo que en nuestros 7 sellos en los que vamos a entrar dentro de poco, así confiamos, sucederá. Cada sello, cuando es tomado del libro, será desenrollado y mostrará exactamente lo que sucedió. Nos dimos cuenta que hay 7 cincos en el plan de redención. 5 es el número y hay 5 sietes, 7 sellos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 trompetas y 7 edades de la iglesia. Así que ve usted, los 5, 7 es gracia, 5 es gracia y 7 es perfección. Así que todo va encajando perfectamente. ¿Ve?
Muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Párrafo 41. Cada sello que se abre en la palabra de Dios revela al mensajero de la edad en que están viviendo, el espíritu de la edad de la iglesia. En Apocalipsis 10, cuando el último sello fue abierto, vemos al ángel parado con un pie en la tierra y el otro en el mar, con sus manos levantadas al cielo y un arco celeste sobre su cabeza, orando por aquel quien vive por los siglos de los siglos, que el tiempo ya se ha terminado en el último sello. Usted nada más espere hasta que lleguemos a esos sellos y veamos dónde está ese sello. Después que usted vea en dónde están las 70 semanas de Daniel, entonces verá en dónde están los sellos. El tiempo se termina, la redención se termina. Él es ahora el león y el juez. Él es su salvador en esta mañana, pero un día él será su juez. 42. Los versículos del octavo al catorceavo del capítulo 5 de Apocalipsis revelan el tiempo en que el Cordero es adorado en el cielo y en la tierra. El libro sellado de los siete sellos, el Cordero digno, el Redentor pariental. Y del versículo octavo hasta el catorceavo, los ángeles le alaban, los ancianos le adoran, las criaturas vivientes le adoran. Y Juan lo estaba adorando tanto que dijo que cada criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra me oyeron decir bendición, gloria, poder, sabiduría, sea para el Cordero. El tiempo de adoración para el Rey Cordero. 43. Ahora recuerde, la iglesia ya se ha ido. Ahora vayamos a Daniel, el capítulo 9 del primer al tercer versículo. Y después vamos a leer del vigésimo al vigésimo séptimo, porque los versos anteriores es solo la oración de Daniel. Y quiero que lean esto una y otra vez a través de la semana hasta que ustedes lo capten. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del real habló Jehová el profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Ahora el siguiente. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, y ruego en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije, y sigue orando hasta llegar al vigésimo versículo, párrafo 44. Para salvar tiempo y por la gente que está parada. Quiero que pasemos al vigésimo versículo y de allí seguir leyendo. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración, que si nosotros hubiéramos estado allí, como lo encontró a él en oración, el ángel, el hombre. ¿Se fijó usted que él le llamó varón? Al principio de tus ruegos salió la palabra para que él fuese, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o tu ciudad,
para terminar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas son las seis razones de su venida. Ahora fíjese. Sepas, pues, y entiendas, escuchen, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas tornárase a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos y en otra semana, escuchen, confirmará el pacto a muchos, una de estas 70 semanas. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y derramárase la ya determinada sobre el pueblo asolado. Perdón. 25. Ahora, esta es nuestra lección por los siguientes 3, 4 o 5 servicios. Lo que el Señor vaya a revelar. 70 semanas. Ahora voy a pedirle a Doc si por favor en esta noche puede poner el pizarrón aquí para poder hacer anotaciones. Yo no quiero que se les vaya a pasar. Ustedes van a tener que estudiar conmigo y estudiar profundo. O si se les va a ir, quiero dibujarlo aquí en el pizarrón. Que ustedes traigan sus lápices y papel y escriban estas fechas, estos años y todo lo referente. Ahora la semana 70 principia. Fíjense en esto. Después que la iglesia es tomada, ahora si todos ustedes entienden, digan amén. La congregación dice amén. Después de la iglesia es tomada. Después que la iglesia es tomada. 46. De Apocalipsis 6:1 a Apocalipsis 19:21. Está conectado con la semana 70. Por lo tanto, debemos detenernos y explicar esto antes de ir más adelante. Debemos de detenernos y explicar el porqué de estas 70 semanas, porque si no lo hacemos, no entenderíamos esos sellos, no entenderán esas trompetas, no entenderán esas copas, esas plagas, esos 3 espíritus como rana, esos 3 ayes, el dragón bermejo siendo arrojado, la mujer en el sol, se les irá todo a ustedes si no nos detenemos, porque eso sucede aquí en esta semana 70. Allí es donde todo eso acontece. 47. Ahora, el profeta Daniel había estado en Babilonia por 68 años. Lo digo para aquellos que quieran ahorrarse tiempo en ir a buscar y leer referencias al respecto. Fueron 68 años. Él entró en cautiverio en el año 606 a.C. Y cuando él tuvo la visión fue en el año 538 a.C. 538 años restados de 606 años quedan 68 años. Por 68 años él había estado entre paganos en Babilonia y aún así mantuvo la victoria. Amén. Y nosotros no podemos sostenerla una hora. Él había estado en medio de todo esto con otros 3 compañeros. Los cuales estaban en diferentes partes del reino. Pero Daniel, parado él solo con Dios, mantuvo la victoria por 68 años. Piensen en esto. No quiero empezar a predicar porque se supone que esto es un mensaje de enseñanza. Pero él por 68 años guardó la victoria y se mantuvo limpio delante de Dios sin el bautismo del Espíritu Santo, sin la sangre de Jesucristo para que hiciera intercesiones por él. Únicamente con la sangre de toros, becerros y machos cabríos, los cuales él tenía que ofrecer secretamente, debido a las tradiciones paganas de ese país. Ellos se los habían llevado para allá. Jeremías había profetizado que ellos serían llevados allí. 48. Daniel, oh Señor, él había empezado a ver que el tiempo se estaba acercando, de la misma manera como nosotros hoy día. Daniel dijo que él empezó a entender por la lectura de los libros y en el primer año del reinado de Darío.
Daniel. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jehová. Jehová al profeta. Jehová que había de concluir la asolación de Jerusalén en 60 años. 75. Jeremías en el año 606 a.C. profetizó debido a los pecados y a la maldad de ellos que serían 70 años. 49. ¿Ustedes recuerdan que hubo otro profeta en ese tiempo? No recuerdo su nombre en este momento, pero tal vez lo recuerde en unos momentos después. Si ejercito mi memoria por un rato, él vino y dijo, Jeremías, tú estás mal. Dios únicamente va a tener allá en cautiverio a Israel por tantos días como por 2 años. Y Jeremías le contestó, así sea, amén. Pero espera un momento, dijo él, examinémonos como profetas, pues recuerda que han habido otros quienes han profetizado antes que nosotros y dijeron cosas que estaban erradas, y Dios lidió con ellos por andar diciendo cosas erradas, así que vale más que estemos seguros. Pero el Señor Dios me ha dicho que son 70 años. Dios hirió a ese falso profeta y le quitó su vida ese mismo año, porque Dios le había dicho a este verdadero profeta que eran 70 años, 50. Y quiero que usted se fije como Daniel, siendo un extranjero, alejado de su pueblo, alejado de su iglesia, sin tener servicios, sin tener una iglesia donde ir, sin himnos para cantar más lo que él cantaba. Y en medio de todo esto, todavía se aferró a lo que el profeta dijo, amén. Amén. No había iglesia donde ir. No había nadie con quien tener compañerismo. Todos iban a templos paganos. Todos adoraban sus ídolos. No había himnos cristianos. Nadie creía la misma cosa que él creía. Y por 68 años, desde la edad como de 12 años, 14 años de edad, cuando él fue llevado allá, él se mantuvo verdadero a Dios y entendió por medio del profeta Jeremías que los días estaban casi por cumplirse. ¿Cómo advertiría eso el corazón de cualquier verdadero profeta de Dios hoy día? Al mirar hacia atrás y ver lo que este verdadero profeta dijo y saber que estamos en el tiempo del fin, él dijo, yo entendí por los libros que Jeremías, mi hermano, muchos, muchos años atrás profetizó que Israel estaría aquí por 70 años y ese tiempo está por terminarse. Y él mismo se empezó a preparar, ayunó, se santificó, se vistió en saco y se echó ceniza sobre su cabeza y se puso a ayunar y a orar para entender en qué día estaban viviendo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 57. Amén. Mensaje, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Párrafo 51. Y si a Daniel, el profeta del Señor, al consultar los libros de Jeremías, lo trajo a un estado tal de aún ver a Israel saliendo todos ellos vivos, saliendo de Babilonia para retornar a su tierra, y lo hizo que él ayunara en saco y ceniza. ¿Cuánto mucho más debería ser a la iglesia del Dios viviente el saber que el tiempo se está desvaneciendo y que ya no será más, y que la venida del Señor Jesucristo y el gran milenio están listos para cumplirse? ¿Cómo podemos desperdiciar el tiempo apostando, yendo a nadar los domingos, sin tener tiempo para el Señor? Siempre agobiando. Y si el pastor habla de esto o de lo otro y a usted no le gusta, se levanta y se sale. Y si la predicación se prolonga mucho, usted se molesta. Mire, nuestra condición, mire lo que estamos haciendo. Compare nuestras vidas con la de ese profeta.
un hombre en un reino sin ninguna iglesia a donde ir, ni a ninguna otra parte a donde ir. Su ciudad estaba destruida y quemada. Su pueblo estaba en cautividad. 60 le quedaban 2 años. 52. Así que cuando él empezó a leer en el libro y vio que el tiempo se estaba acercando a su cumplimiento, él volvió su rostro a Dios en oración para saber acerca de esto. ¡Oh, qué tiempo! ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando las naciones se están derrumbando? El mar está rugiendo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Tiempos perplejos. Todas estas cosas. La escritura en la pared. Discriminación racial. Toda clase de maldad pasando en el mundo. Y contiendas y pleitos y nerviosismo. Y armas colgadas en hangares. Una pequeña nación del tamaño de Cuba puede destruir al mundo en 10 minutos y peleándose unos con los otros. Hombres malvados que no conocen a Dios ni conocen su poder, pero el Espíritu Santo en la iglesia está moviéndose entre el elegido, el mismo mostrándose vivo después de 2000 años, comprobando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podemos ser perezosos? ¿Cómo podemos pasar por encima de esto? Deberíamos estar examinándonos, vigilando por esa gran hora que se aproxima. 53. Él leyó en Jeremías el capítulo 25. Abramos la Biblia en Jeremías el capítulo 25 y leamos lo que Jeremías dijo. Empecemos en el versículo 8, porque es... Yo quiero que usted esté seguro de captarlo. El versículo 11, aquí es en donde anoté para empezar a leer, pero empecemos en el versículo 11. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gusta eso, cuando escucho a un profeta ponerse de pie y decir, así dice el Señor Dios. Hermano, eso es. Para mí eso lo establece. Eso es todo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mi palabra, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del alquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré. Recuerde, ellos eran los elegidos de Dios, de quienes él estaba hablando. Esos no eran idólatras, eran miembros de iglesia. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría. Lo mismo que tenemos hoy día, todo el rock and roll, Ricky y Elvis y yo. La voz del desposado, voz de la desposada. Ruido de muela y luz de lámpara, y toda esta tierra será puesta en soledad. Escuche ese profeta clamar. Toda esta tierra será puesta en soledad, y no para personificar a este gran siervo de Dios, pero yo profetizo que toda esta nación será puesta en soledad. Dios castigará a esta nación por sus pecados. Si Dios no perdonó a Israel, su elegido, la simiente de Abraham, a quien él hizo el pacto y promesa, si él no les dejó pasar sus obras malas, aunque ellos eran religiosos hasta el tuétano, tenían grandes iglesias, sacerdotes y maestros, pero por la inmoralidad y las cosas que hacían entre ellos, Dios les hizo que segaran lo que habían sembrado. Así también a nosotros nos sucederá. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto. Esto es, que todos mirarán y dirán, allí están, fueron tan poderosos, míralos ahora. Y
Y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Eso es toda una vida. Eso fue cuando tu madre bendita era una niña. Ellos estaban allí sin un Dios, sin una iglesia, sin un himno, sin nada por una generación completa, hasta que toda esa generación pecadora murió. ¿Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla por desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas las palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito, profetizado por Jeremías, camina toda la nación, porque se servirán también de ellos muchas gentes y reyes grandes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da de beber de él a toda la gente a las cuales yo te envío. En otras palabras, Jeremías, yo te he dado este mensaje, no descanses, no te quedes en un solo lugar, sino que profetiza a todas las naciones. Amén. ¿Lo va entendiendo? Profetiza a todas las naciones. Muestra mis señales y prodigios y déjales saber que yo vengo a hacer esto. Y beberán y temblarán y enloquecerán delante del cuchillo que yo envío sobre ellos. 54. ¿Qué es lo que ellos hacen hoy día? Te nombran un falso profeta, te nombran un comprometedor, te nombran un fanático, un adivinador o un soñador de sueños, o que es alguna clase de telepatía mental. Ellos se enloquecerán, dice la escritura. Y la palabra enloquecerán, usted sabe, proviene de loco. Ellos prácticamente se vuelven locos y dicen, ah, no le hagas caso a ese aleluya, a esas tonterías. Pero es debido a la palabra que yo enviaré sobre ellos. 55. ¿Ve usted la misma historia repitiéndose? Jeremías no iba a estar de acuerdo con sus fariseos, saduceos, herodianos o lo que ellos hubieran sido. Él solamente habló la palabra y eso hizo que todos ellos se enojaran con él. Ahora fíjese, y tomé el vaso de la mano de Jehová y di de beber a toda la gente. Jeremías no solo se quedó en casa. Jeremías no solo se quedó en un lugarcito, sino que hizo que todas las naciones la bebieran, a las cuales yo te envío. 56. Jeremías tomó la palabra del Señor, el vino de su palabra, y el vino es el poder de su palabra. El vino tiene un poder. El vino es un intoxicador. Hay poder en el vino. Y yo tomé la palabra del Señor, dijo Jeremías, y la hice manifiesta. El vino, el poder que está en él, yo lo ejercité delante de ellos, y ellos no la escucharon. Dios dijo, entonces los enviaré a Babilonia por 70 años. Y eso fue lo que él hizo, tanto a justos como a injustos. 57. Ahora, regresando a la lección, Daniel había estado leyendo, piénselo. Daniel leyó las mismas palabras que nosotros estamos leyendo en esta mañana. Amén. Daniel leyó la misma Biblia, la misma puntuación, las mismas frases, las mismas cosas que yo, con la ayuda de Dios, les leeré a ustedes en los siguientes mensajes. La misma cosa para mostrarles que estamos en el tiempo del fin. Y Daniel, con la palabra de Jeremías, fue llevado a Babilonia. Y él era el profeta ungido. El lado 2 de la cinta principia incompleto. Maravillas entre ellos. Y aún así, parándose él solo. Amén. Él se sostuvo solo. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de julio del año 1961. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, oh Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga la voluntad aquí, así como lo haces allá en los cielos, Señor. Perdónanos nuestros pecados, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre amado, mas líbranos del mal, sabiéndote que estamos en el tiempo del fin. Estas instrucciones que tú le diste al ángel, a través del ángel Gabriel a Daniel, oh Padre amado, conociendo todos los detalles, Señor, que tú lo hiciste a través de un profeta mensajero gentil. Tú enviaste, Señor, a revelar todos los misterios, Señor. Y este es el momento, esta es la hora, cuando todos los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver y vivir estos tiempos, Señor, y tú nos has enviado a existencia a vivir estos tiempos, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Señor, un día que no sea como estos, porque de aquí en adelante vienen cosas más tremendas, Señor, así dice tu palabra. Solo estábamos esperando que tú te muevas en la cena, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. A los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, los que están escuchando, Señor, bendice grandemente, Señor. Tú dijiste en la Biblia que bienaventurados los que escuchan, oh Padre amado. Oh Señor, muchas gracias por ese privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, hermana Reina, hermana Margarita, hermana Rosalia, hermana José. Shalom a todos. Dios les bendiga, hermana Erika. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Soré, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Soré, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria,
sello los sobrevivientes de Israel. Se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel, y allí pronto se celebrará su fiesta. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Ofanía. Después del rito del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del rito del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que